Sagafs. Fronteras 1. De Isaac Asimov. Audiolibro 5 de 7. Nuestro gemelo en enero de 1989 se hicieron algunas nuevas deducciones sobre la naturaleza de los volcanos, volcanes de Venus. En definitiva, estos hallazgos pueden contribuir a arrojar alguna luz sobre nuestro propio planeta, la Tierra. Hasta hace unos 35 años, no se sabía absolutamente nada sobre los detalles de la estructura de otros mundos, ni siquiera de nuestra propia luna. Desde entonces hemos aprendido muchísimo gracias a la astronomía radar y a las ondas interplanetarias, pero continuamos sintiendo una gran curiosidad por Venus. La razón se debe a que en algunos aspectos Venus es más parecido a la Tierra que cualquier otro planeta. Si la Tierra tiene un diámetro de 12.680 kilómetros, el de Venus es de 12.080. Venus tiene aproximadamente el 81% de la masa de la Tierra, el 94% de su densidad, y una estructura parecida a la de la Tierra, con una capa rocosa exterior y un núcleo metálico líquido. Es casi como un hermano gemelo, salvo que, la Tierra gira alrededor de su eje, de oeste a este, en 24 horas. En cambio, Venus gira de este a oeste en 244 días. Venus tiene una atmósfera aproximadamente 90 veces más densa que la de la Tierra, con un 95% de dióxido de carbono y ningún oxígeno, mientras que la nuestra tiene solo un 0,03% de dióxido de carbono y un 21% de oxígeno. La temperatura de la superficie de la Tierra es de unos 300 grados sobre el cero absoluto, y la de Venus de más de 700, la suficiente para fundir el plomo. Venus no tiene agua en su superficie y la Tierra la tiene a mares. Y desde luego la Tierra es rica en vida, y Venus no la tiene en absoluto. Si pudiésemos saber por qué pueden parecer dos planetas idénticos en algunos aspectos y tan diferentes en otros, podríamos comprender muchas más cosas sobre Venus y la Tierra. Una de las cosas que sabemos de Venus es la naturaleza de su superficie rocosa. Las ondas soviéticas han aterrizado varias veces en su hostil superficie y han descubierto que uno de los principales componentes químicos de esta es el carbonato cálcico, lo cual no es sorprendente. Cuando el carbonato cálcico está caliente tiende a romperse y a liberar dióxido de carbono, por lo que un planeta calentado con mucho carbonato cálcico en su superficie rocosa tendrá con toda seguridad grandes cantidades de dióxido de carbono, tal como ocurre en Venus. Otra cosa que sabemos de Venus es que sus lupes no se componen de gotitas de agua pura, como las de la Tierra, sino de gotitas de ácido sulfúrico corrosivo. Pero Ronald Prynne, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, observó que la piedra caliza se combina con el ácido sulfúrico para formar sulfato de calcio y monóxido de carbono. Él y un colega, Bruce Feiley, realizaron experimentos a principios de 1989 para averiguar con qué rapidez reaccionarían el carbonato cálcico y el ácido sulfúrico a la elevada temperatura de la superficie de Venus, y lo que tardaría esta reacción en despejar el ácido sulfúrico de la atmósfera de Venus. Sus resultados y cálculos les indujeron a creer que la atmósfera de Venus perdería todo su ácido sulfúrico en dos millones de años. Esto es mucho tiempo en comparación con la duración de la vida humana, pero casi nada a escala planetaria porque Venus, como la Tierra, tiene unos 4.600 millones de años de antigüedad. El ácido sulfúrico hubiese debido desaparecer de Venus hace muchísimo tiempo. Pero no ha sido eliminado. Sigue todavía allí. Esto significa que tiene que formarse nuevo ácido sulfúrico a medida que se elimina el viejo. Lo más probable es que sea formado por acción volcánica. Entonces, Prim y Fegley calcularon la acción volcánica que se necesitaba en Venus para mantener constante la cantidad de ácido sulfúrico en la atmósfera. Resultó que la acción volcánica necesaria en Venus para producir aquel efecto era solo del 5% de la que se habría necesitado en la Tierra. Esto se confirma mediante otro argumento. Si el planeta Venus fuese tan volcánico como la Tierra, la mayoría de los cráteres de su superficie se habrían llenado hasta el borde con las erupciones de lava. En cambio los cráteres no están llenos, y los cálculos revelan que Venus es solo un 5% volcánico en relación con la Tierra. Pero esto plantea un nuevo problema. La Tierra tiene una corteza bastante delgada y dividida en placas que se mueven lentamente. El calor interno de la Tierra puede filtrarse por las junturas entre las placas y también por los volcanes. Venus tiene una corteza más gruesa y no dividida en placas. Su calor interno solo puede escapar gracias a la acción volcánica. Si suponemos que la Tierra y Venus, por ser casi iguales de tamaño, deberían tener la misma cantidad de calor interno y perderlo al mismo ritmo, Venus debería ser mucho más volcánico, tal vez 100 veces más que la Tierra, porque no tiene junturas entre placas por las que perder calor. Pero esto es imposible, según los nuevos estudios, por lo que los científicos planetarios tienen que reconocer que Venus tiene mucho menos calor interno que la Tierra, o que tiene alguna manera de perderlo independientemente de las junturas de placas o de los volcanes. Ninguna de ambas posibilidades parece probable, pero son estos enigmas los que hacen tan emocionante la ciencia y prometen una nueva visión de muchas cuestiones incluida posiblemente la estructura misma de la Tierra en cuanto se hayan resuelto. Microondas perforadoras de nubes estamos acostumbrados a pensar que si queremos ver detalladamente un objeto astronómico lejano debemos enviar una sonda. Pero esto no es necesariamente así. Podemos ver muchos detalles desde aquí mismo, desde la Tierra, y descubrir de esta manera más de lo que podríamos conocer con una sonda. Podemos alargar la mano y tocar otro mundo desde la Tierra, como hemos hecho en el caso de Titán, el satélite más grande de Saturno. Pudimos ver de cerca a Titán cuando el Voyager 2 pasó junto a Saturno hace unos años. Es un satélite grande, de unos 5200 kilómetros de diámetro, o sea considerablemente mayor que nuestra Luna. También tiene atmósfera, cosa de la que carece nuestro satélite. La atmósfera de Titán es espesa y está constituida en su mayor parte por nitrógeno y metano. El nitrógeno no es afectado por la luz del sol. En cambio, el metano es una molécula pequeña compuesta de un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno, y la energía solar junta estas moléculas para formar unidades más grandes. Son moléculas de hidrocarburo, como las de la gasolina. Aunque Titán está casi diez veces más lejos del Sol que la Tierra, la luz solar que llega hasta él es suficiente para formar estas moléculas más grandes. Resultado de ello es que la atmósfera de Titán parece estar llena de vapores de gasolina que forman una niebla espesa. Los instrumentos del Voyager 2 no consiguieron penetrar aquella niebla. Lo único que pudieron enviar fueron fotografías de un círculo nebuloso de luz pálida. Naturalmente, los científicos sienten curiosidad por conocer la superficie de Titán. ¿Es sólida? ¿Está cubierta de un océano de hidrocarburos líquidos, de nitrógeno líquido o de una mezcla de ambas cosas? La respuesta a estas preguntas puede parecer imposible hasta que enviemos una sonda a la atmósfera y a la superficie de Titán. Sin embargo, los científicos tenían un problema similar con un objeto más próximo a nosotros de lo que está Titán. El planeta Venus. Venus está siempre cubierto por una espesa capa de nubes que nuestros telescopios no pueden penetrar. Parecía que no hubiera manera de saber cómo era su superficie sólida. Ni siquiera podíamos saber si giraba alrededor de su eje, y si era así, en qué dirección y a qué velocidad. Pero un haz de microondas, como las producidas por instrumentos radar, puede penetrar las nubes. El haz puede alcanzar la superficie de Venus, rebotar, atravesar de nuevo las nubes y volver hasta nosotros. Así pues, los científicos pueden detectar este eco de microondas. Si la superficie de Venus fuese lisa y estuviese inmóvil, el eco sería igual que el haz enviado a aquella. Si la superficie estuviese girando, el eco volvería con una longitud de onda diferente. Por el cambio en la longitud de onda, los científicos podrían saber a qué velocidad y en qué dirección está girando Venus. Si la superficie de Venus es desigual, el eco de las microondas se difumina un poco y de ello puede deducirse cómo es aquella desigualdad. De hecho, ahora tenemos mapas de la superficie de Venus tal como ha sido revelada por las microondas. La cuestión es si podemos hacer lo mismo con otros mundos. Está claro que sí pues hemos enviado haces de microondas que han rebotado en Marte, Júpiter, Mercurio e incluso en el Sol y hemos detectado los ecos. ¿Podemos hacer rebotar microondas en Titán? Sí, pero incluso cuando se haya más cerca, Titán está unas 35 veces más lejos de la Tierra que Venus. Esto significa que un haz de microondas solo producirá un eco de Titán de aproximadamente 12 centésimas de intensidad del producido en Venus. Para empezar, se necesitaba un haz más potente e instrumentos capaces de detectar ecos más débiles. Y se han inventado. Los nuevos instrumentos de detección se han empleado para Titán. En junio de 1989 se enviaron haces de microondas a Titán y se detectaron ecos, los ecos más débiles con que jamás han trabajado los científicos. El haz fue enviado en tres días diferentes: 3, 4 y 5 de junio. Como Titán gira en revoluciones de 16 días, los haces de microondas chocaron cada uno de los días señalados en una parte diferente de la superficie. Fue como si al escrutar la Tierra en tres días sucesivos rebotasen los haces en Pensilvania, después en Kansas y luego en California. Los ecos de las microondas correspondientes al 3 y al 5 de junio fueron débiles, como habría cabido esperar si hubiesen chocado con una masa líquida. En cambio, el eco correspondiente al 4 de junio fue mucho más fuerte, parecido al que habríamos podido esperar de Venus. Esto induce a pensar que el haz del 4 de junio chocó con una superficie sólida. Parece por tanto que Titán es el único cuerpo del sistema solar, conocido hasta ahora, semejante a la Tierra en el sentido de tener una superficie en parte líquida y en parte sólida. Titán puede tener continentes y mares, como la Tierra, aunque los de Titán serían muy diferentes de los nuestros en su composición química. Tal vez en el futuro las microondas nos proporcionarán información suficiente para poder confeccionar un mapa de la superficie de Titán e identificar los materiales que la componen. ¿Son de hidrocarburo o de nitrógeno los mares? ¿Son de hielo, de roca o de dióxido de carbono sólido los continentes? Los científicos quisieran saberlo, y puede que un día lo descubran. Rocas espaciales. Los meteoritos son objetos bastante raros, pero siempre han sido importantes. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo lugar donde buscarlos, y se está desarrollando una nueva técnica para ayudarnos en la búsqueda. Cuando los seres humanos empezaron a hacer uso del metal, lo primero que encontraron fue cobre y bronce. Pero en ocasiones hallaban bloques de metal que podían ser forjados para confeccionar puntas de lanza y rejas de arado más duras y resistentes, y que podían afilarse mejor que las hechas de bronce. Desde luego los antiguos no lo sabían, pero eran meteoritos de níquel y hierro caídos a la Tierra desde el espacio exterior. En muy raras ocasiones se vieron caer meteoritos y chocar contra el suelo. Naturalmente, los pasmados espectadores debieron considerar que eran productos del cielo enviados a la Tierra por los dioses, y en consecuencia pudieron adorarlos. En La Meca, la Piedra Negra, presuntamente entregada a Abraham por el ángel Gabriel, en la Kaaba, el santuario más venerado del Islam, es probablemente un meteorito. Tan afanosa fue la búsqueda de estos extraños y útiles trozos de metal que no se puede encontrar ningún meteorito de hierro en el Oriente Medio, que es donde se desarrolló primero la civilización. Todos ellos fueron encontrados y utilizados hace muchísimo tiempo. Hasta 1500 ADC los pueblos del Oriente Medio no aprendieron a fundir el hierro de sus minerales, y entonces dejaron de depender de los ocasionales meteoritos para conseguir metal. En los tiempos modernos los meteoritos han sido empleados con fines más científicos. Son realmente muy antiguos pues datan de los comienzos de la formación del sistema solar. La propia Tierra es también antigua, desde luego, pero ha sufrido tantas convulsiones geológicas en el curso de su larga historia que las rocas más antiguas sin alterar que se han encontrado en la corteza terrestre tienen solo un poco más de 3.000 millones de años de antigüedad. Cuanto más pequeño es el objeto menos cambios sufre, y los meteoritos son tan pequeños que virtualmente no han sufrido ninguno. El minucioso estudio de los cambios radiactivos en los meteoritos ha hecho que los científicos llegasen a la conclusión de que la Tierra, y con ella todo el sistema solar, tiene unos 4.600 millones de años de antigüedad. Hay meteoritos de diferentes clases. Los compuestos de níquel y hierro son fácilmente reconocibles porque no se encuentran en la corteza terrestre salvo en los meteoritos. Pero solo constituyen el 10% de todos los meteoritos el resto es casi todo de naturaleza pétrea y a menos que se vean caer realmente suelen pasar inadvertidos entre las piedras de la tierra salvo que sean recogidos y estudiados por otras razones algunos meteoritos muy pocos son condritas carbonosas estas contienen cierta cantidad de agua sujeta a las moléculas pétreas que constituyen el cuerpo principal de los meteoritos también contienen moléculas orgánicas contenedoras de carbono como grasas, aminoácidos, etc. Estas moléculas orgánicas son parecidas a las que se encuentran en criaturas vivas de la Tierra, pero no son producto de la vida. Algunas características inconfundibles de las moléculas orgánicas de los meteoritos demuestran que se formaron por procesos naturales ajenos a la vida. Esto parece indicar que cuando se formó la Tierra tales moléculas orgánicas pudieron originarse muy pronto e iniciar su marcha hacia una mayor complejidad y hacia la vida. En pocas palabras, el estudio de estos meteoritos puede darnos indicaciones sobre el origen de la vida. Los científicos están ansiosos por estudiar el mayor número posible de meteoritos ya que pueden darles una información que hasta ahora resulta imposible de conseguir por otros medios. Pero los meteoritos de níquel y hierro son raros, y las conderitas carbonosas más raras aún. Y por desgracia, los meteoritos pétreos más comunes suelen pasar inadvertidos sobre el fondo rocoso de las zonas de tierra firme de nuestro mundo. Sin embargo, hay una zona de tierra firme no rocosa, al menos en su superficie. Es la Antártida, que tiene 13 millones de kilómetros cuadrados y está cubierta de una gruesa capa de hielo. Cualquier piedra ocasional sería perfectamente visible contra esa capa de hielo, y casi con toda seguridad se trataría de un meteorito. En los últimos años han sido localizados y extraídos de la capa de hielo de la Antártida varios meteoritos para su estudio. El más grande que se ha encontrado hasta ahora tiene unos 60 centímetros de diámetro y pesa 100 kilos. Estos meteoritos son especialmente útiles porque al hallarse situados en el hielo estéril de la Antártida, es menos probable que hayan sido invadidos y alterados por la vida microscópica que los que caen en climas más saludables. Pero hasta ahora solo han sido descubiertos los meteoritos traídos a la superficie del hielo por el lento movimiento glacial. Tiene que haber muchos más, enterrados debajo de aquella superficie. Científicos del Naval Air Development Center, de Warminster, Pensilvania, han realizado experimentos que demuestran que tales meteoritos enterrados pueden ser localizados mediante el empleo del radar, aunque estén enterrados a varias docenas de metros en el hielo y pesen menos de un kilo. De esta manera podrá explorarse en el futuro todo el continente de la Antártida, y descubrirse una zona increíblemente rica en material meteórico. La aproximación de un asteroide el 23 de marzo de 1989 algo se acercó a la Tierra. Un pequeño asteroide de un kilómetro y medio aproximadamente de diámetro pasó zumbando a una distancia de unos 850.000 kilómetros, más o menos el doble de la que hay de la Tierra a la Luna. Desde luego parece una distancia bastante segura, aunque ya dicen que es lo mismo fallar por poco que por un kilómetro. Sin embargo, esta roca sigue una órbita que casi cruza la de la Tierra, y a intervalos, intervalos muy largos, tanto la Tierra como el asteroide llegan al punto de cruce al mismo tiempo, haciendo que aquel se acerque a nosotros. Podríamos arguir que 850.000 kilómetros, o posiblemente un poco menos, es lo máximo que puede acercarse si las órbitas son inmutables. Pero no lo son. La Tierra es un cuerpo macizo y su órbita es muy estable, pero el asteroide es muy pequeño en comparación con aquella y está sujeto a la atracción de la Tierra, de la Luna, de Marte y de Venus al moverse, de manera que su órbita varía constantemente un poco. Esta órbita puede variar, alejándose o acercándose a la Tierra, de modo que aunque haya poca probabilidad de choque, no puede descartarse totalmente. Lo malo es que este asteroide no es el único. En 1937, uno al que los astrónomos llamaron Hermes pasó a 320.000 kilómetros de la Tierra y era más grande que el mencionado anteriormente. Podía tener un kilómetro y medio de diámetro. Y el 10 de agosto de 1972, un pequeño objeto de unos 12 metros de diámetro pasó a una distancia de solo 50 kilómetros sobre la superficie del sur de Montana, y pasó del lago. Había cruzado nuestra estratosfera. Algunos astrónomos creen que puede haber al menos un centenar de objetos de 800 metros o más con órbitas que les hacen pasar cerca de la Tierra. Y pueden haber miles de solo unas pocas docenas de metros. Evidentemente, la probabilidad de que alguno de ellos acabe por chocar con la Tierra es mucho mayor que la que tiene un objeto específico como el último que no nos dio. Incluso un cuerpo relativamente pequeño, como el que pasó por encima del sur de Montana, podría causar terribles daños si cayese. Si lo hiciese en tierra firme abriría un cráter de tamaño considerable. A fin de cuentas, estos proyectiles pueden moverse a 30 km por segundo al alcanzar la Tierra. Un objeto de 800 metros de ancho, como el que pasó en marzo de 1989, chocaría con la fuerza de 20.000 millones de toneladas de TNT. Si cayese sobre Nueva York, arrasaría sin duda toda la ciudad y mataría a millones de personas en un instante. Si cayese en el océano aún podría ser peor, pues el agua se agitaría terriblemente y enormes maremotos, montañas de agua de cientos de metros de altura, romperían contra las costas vecinas y ahogarían a millones de personas. Si el objeto aún fuese mayor, podría atravesar la corteza terrestre, provocar un fenómeno volcánico y el incendio de bosques en todo el mundo, sumergir la mitad de los continentes y arrojar tanto polvo a la estratosfera que taparía la luz del sol durante un largo periodo. Un golpe semejante podría matar a casi todos los seres vivos, y desde luego son muchos los que consideran que un accidente parecido pudo extinguir los dinosaurios hace 65 millones de años. Recientemente han ocurrido colisiones menos importantes. En Arizona hay un cráter de 1.200 metros de diámetro y 180 de profundidad, que se formó hace tal vez 50.000 años como resultado de una colisión. Probablemente no mató a nadie, porque los seres humanos todavía no habían llegado a las Américas. En 1908, un impacto mucho más débil en Siberia Central derribó todos los árboles en 30 kilómetros a la redonda, pero tuvo lugar en una región deshabitada e inhóspita y no produjo muertos. De hecho, no hay constancia en tiempos históricos de que haya muerto algún ser humano a consecuencia de la caída de un meteorito, pero esta suerte puede no durar eternamente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hace 30 años escribí un ensayo que fue publicado en el número de agosto de 1959 de Space Age y que se titulaba Big Ram is Hunting in Space. En él preconizaba el establecimiento, cuando tuviésemos posibilidad de hacerlo, de un centinela espacial que vigilase el acercamiento de cualquier objeto de más de unos pocos metros de ancho. Entonces podría ser volado por una bomba de hidrógeno colocada en su trayectoria o por algo aún más avanzado. Sería una defensa al estilo de la guerra de las galaxias, pero contra los asteroides en vez de contra misiles enemigos. Que yo sepa, fui el primero en sugerir semejante cosa. Pero desde entonces los astrónomos han discutido con toda seriedad el problema. A fin de cuentas se ha calculado que un choque capaz de destruir una ciudad podría ocurrir, por término medio, una vez cada 50.000 años, que es el tiempo que ha pasado desde el cráter de Arizona. Por así decirlo, podría haber vencido el plazo. Desde luego si destruyéramos un pequeño asteroide, los escombros quizás seguirían en su órbita, pero si chocasen con la Tierra, ningún fragmento podría causar mucho daño. En vez de abrirse un enorme cráter, presenciaríamos un brillante espectáculo meteórico al arder los pequeños fragmentos en el aire o caer al suelo como pequeñas piedras. Diamantes del espacio, los científicos han encontrado pequeñas cantidades de distintas sustancias en los meteoritos y ya no esperan sorpresas. Sin embargo, no hace mucho, un grupo de químicos que trabajaban bajo la dirección de Edward Anders, de la Universidad de Chicago, se sorprendieron enormemente al encontrar diamantes en meteoritos. Desde luego esto no quiere decir que se hiciesen inmediatamente ricos porque los diamantes que encontraron eran de tamaño microscópico. Había dos tipos de diamantes. Unos tan pequeños que si se hubiesen colocado 250.000 de ellos uno al lado de otro, habrían formado una línea de un par de centímetros de longitud. Y estos eran los mayores. Los del otro tipo eran tan diminutos que se habrían necesitado 10 millones, puestos de lado, para abarcar un par de centímetros. Sin embargo, los químicos estaban entusiasmados. Unos diamantes meteóricos, por pequeños que sean, representan una riqueza de otra clase. Un caudal de conocimiento. El sistema solar, incluidos el Sol y todos los planetas, se condensó de una vasta nube de polvo y gas hace una eternidad. En el proceso, la mayor parte del material se calentó muchísimo y sufrió considerables cambios. Es difícil decir, en vista de la composición del solo de la Tierra, cómo era la nube original. Pero los cuerpos pequeños sufrieron menos cambios que los grandes. Por tanto, los pequeños meteoritos que vuelan en el espacio interplanetario pueden decirnos más que cualquier cuerpo más grande sobre los orígenes del sistema solar. De hecho, gracias al estudio de meteoritos pudimos saber la edad del sistema solar. 4.600 millones de años. Pero incluso la nube de polvo de la que nació el sistema solar tenía una historia propia. No existió sin cambios a lo largo de toda la existencia del universo. En su origen la nube se componía enteramente de hidrógeno y helio, los dos átomos más simples. Sin embargo, las estrellas forman átomos más complicados y los envían al espacio en vientos estelares. Nuestro propio Sol tiene un viento solar. Las estrellas rojas gigantes, enormes y bastante inestables, son mucho más activas a este respecto. Como resultado de ello, las nubes de gas interestelares están contaminadas con átomos más pesados. A veces hay estrellas que estallan como supernovas, y entonces son lanzadas al espacio grandes cantidades de átomos complejos, y las nubes de gas se contaminan todavía más. La nube de la que se formó el sistema solar estaba fuertemente contaminada de esta manera, pues nuestra Tierra y nuestros propios cuerpos se componen en gran parte de átomos complejos que tuvieron su origen no en la nube de polvo, sino en las estrellas contaminadoras. Como dicen a veces los astrónomos, somos materia estelar. Al condensarse el material de la nube de polvo para formar el sistema solar, ocurrieron tantos cambios, incluso en la formación de cuerpos pequeños como los meteoritos, que no podemos decir gran cosa sobre la naturaleza de la contaminación de aquella nube. Sin embargo, se creyó que solo una sustancia podía haber soportado aquellos cambios y darnos algunas claves sobre los detalles de la contaminación. Esa sustancia es el diamante. Uno de los elementos que se forman en grandes cantidades en el interior de las estrellas es el carbono. Los átomos de carbono suelen juntarse ligeramente en forma de grafito. Por lo visto, los vientos y las explosiones estelares hacen que algunos grafitos se agrupen y compriman en diamantes, que es la sustancia más dura que conocemos. Pero los diamantes diminutos de los meteoritos no son de carbono puro. Dentro de su estructura hay burbujas aún más diminutas que contienen gases. Al parecer estos gases son de la época de la nube original, y han sido resguardados de los cambios durante milenios por el diamante donde están encerrados. En las estrellas rojas gigantes, la formación de los átomos más complejos se realiza lentamente, con la adición, una a una, de diminutas partículas llamadas neutrones. Esto significa que los átomos que se forman en definitiva tienden a contener relativamente pocos neutrones. Por otra parte, cuando explota una estrella, todos los cambios atómicos tienen lugar rápidamente. Los neutrones son introducidos a la fuerza en los átomos a un ritmo enorme, y por esto los átomos que se forman tienden a contener un número relativamente grande de neutrones. Resulta que los dos tipos de diamante que se encuentran en los meteoritos tuvieron orígenes diferentes. Ambas clases de diamante contienen burbujas diminutas del raro gas xenón, pero en el caso de los diamantes más grandes el xenón es sobre todo del tipo conocido como xenón 130. Cada átomo de este tipo contiene 76 neutrones. En el caso de los diamantes más pequeños, el xenón que contienen es la mayoría de las veces de un tipo conocido como xenón 136, en cada uno de cuyos átomos se encuentran 82 neutrones. Parecería por tanto que los diamantes más grandes proceden de los vientos estelares de gigantes rojas, y los más pequeños de la explosión de supernovas. Esto nos dice algo sobre la naturaleza de la contaminación de la nube primigenia y parece indudable que ulteriores estudios nos darán más información. Sería importante saber por qué las estrellas forman diamantes en vez de grafito, que es más fácil de formar. A fin de cuentas, nada menos que una milésima parte de todo el carbono del espacio podría estar en forma de diamantes. ¿Cuál sería la razón de esto? El mundo muerto está montado el escenario para una nueva carrera hacia la Luna. La Unión Soviética está construyendo una flota de transbordadores espaciales y ya posee una sencilla estación orbital. Estados Unidos está reparando su propia flota de transbordadores espaciales a la luz de las lecciones del desastre del Challenger, y proyectan una estación orbital muy perfeccionada. Estados Unidos ganó la primera carrera a la Luna, pero esto no fue más que una proeza. Hicimos una serie de breves visitas a la Luna y después nos retiramos. La nueva carrera será para un premio mucho más importante. El establecimiento de una base permanente en la Luna. ¿Pero por qué? La luna es un mundo completamente muerto, un pedazo de roca sin interés. ¿Por qué preocuparnos por ella? En realidad la luna es una finca enorme en nuestro patio de atrás, a solo tres días de distancia. Su superficie tiene una extensión igual a la de los dos continentes americanos juntos, y el mero hecho de su existencia es sorprendente. Hay otros seis grandes satélites en el Sistema Solar, y todos ellos lo son de planetas gigantes. Que un pequeño planeta como la Tierra tenga un satélite tan grande como la Luna, es algo que no se ha explicado todavía. Y es buena cosa que la Luna sea un planeta muerto. Si tuviese vida, incluso en sus formas más simples, podríamos creernos obligados a no tocarla, y a estudiar su vida a protegerla, como tratamos de proteger el cóndor de California. La Luna pertenecería a su vida. Tal como es, no pertenece a nadie, ni siquiera al más simple de los virus. Los seres humanos pueden explotar libremente sus recursos. Y los tiene. El suelo de la luna es rico en minerales que contienen metales. El suelo lunar puede ser fundido y hacer que produzca todos los metales estructurales. Hierro, aluminio, titanio, magnesio, etc. Con él se puede fabricar cemento, hormigón, cristal. Incluso puede ser considerado como una rica fuente de oxígeno. Y todos estos materiales se pueden utilizar para construir estructuras en el espacio, un número infinito de ellas. Alguien podría preguntar por qué tenemos que ir a la Luna para hacernos con estos materiales. No tenemos ya gran cantidad de ellos en el subsuelo de la Tierra. Es cierto, pero los recursos de la Tierra pertenecen a sus habitantes, que los necesitan y podrían ver con malos ojos que innumerables millones de toneladas de metal y de otros materiales se empleasen en estructuras espaciales. Los recursos de la Luna son otra cuestión. Están allí, sin ser utilizados, desde hace miles de millones de años. Si los utilizamos ahora, a nadie privaremos de ellos. Hay otra razón para emplear los recursos de la Luna con preferencia a los de la Tierra. La Luna es un mundo pequeño y su gravedad solo un sexto de la Tierra. Levantar una tonelada de material de la superficie de la Luna y lanzarla al espacio, requerirá solo una pequeña fracción de la energía necesaria para levantar aquella misma tonelada de la superficie de la Tierra. ¿Qué estructuras podemos construir? En primer lugar podríamos construir estaciones de energía solar en el espacio, que recogerían la luz del Sol con una eficacia 60 veces mayor que la de estaciones parecidas en la superficie de la Tierra. Esta energía solar podría enviarse a la Tierra en forma de microondas y resolver para siempre nuestros problemas energéticos. Podríamos construir fábricas automatizadas que aprovechasen las desacostumbradas propiedades del espacio vacío externo, gravedad cero, radiación solar energética, etc., para fabricar aparatos y realizar procesos que no podrían ser imitados en la Tierra. Podríamos construir observatorios para investigar el universo de formas que resultan imposibles en la superficie de la Tierra, donde la atmósfera oscurece continuamente las cosas. Podríamos construir laboratorios para realizar estudios que no pueden hacerse en la superficie de la Tierra o para llevar a cabo experimentos biológicos que podrían resultar demasiado peligrosos en la Tierra. Podríamos incluso construir ciudades artificiales en el espacio, cada una de ellas con capacidad de albergar a 10.000, o más, hombres, mujeres y niños. Empleando los recursos lunares, más algunos de la Tierra, porque la Luna carece de elementos tan importantes como el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, podríamos empezar a edificar una sociedad basada en el espacio y asentar los cimientos para su expansión hacia el cinturón de asteroides y más allá, en el próximo siglo o en el siguiente. Parece bastante seguro que los rusos, que se han ido colocando firmemente a la cabeza en el espacio, están proyectando algo como esto. Y nosotros también debemos hacerlo. Las posibles ganancias de esta ampliación del campo humano, tanto físicas como psicológicas, son enormemente mayores que el dinero, el esfuerzo y los riesgos requeridos para ello, y no queremos que sean los rusos los únicos en aprovecharlas. Desde luego me parece que tampoco deberíamos adoptar una actitud de enfrentamiento. Tanto nosotros como los rusos podemos adelantar más si colaboramos. Ciertamente, la tarea de establecer la civilización en el espacio es tan enorme que deberíamos considerarla un proyecto mundial. Los rusos y nosotros deberíamos recibir de buen grado, no solo la ayuda recíproca que podamos prestarnos, sino la de cualquier otra nación de la Tierra. La lenta desintegración si un día pudiéramos establecer una base permanente en la Luna, qué cosas tan sorprendentes podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos averiguar si ciertas teorías básicas sobre la naturaleza son correctas. En los últimos años los físicos han formulado las llamadas teorías de la gran unificación, en las que las que recogen fuerzas de la naturaleza en una serie de relaciones matemáticas. Semejante teoría, si resulta acertada, podría decirnos al fin cómo empezó el universo, cómo ha llegado a su estado actual y cuál podría ser su último destino. Pero ¿cómo saber si las teorías de la gran unificación son correctas? Una manera es ver si sugieren algún fenómeno anteriormente insospechado y hacer después experimentos para confirmar la hipótesis. Por ejemplo, desde que se descubrió el protón hace unos tres cuartos de siglo, este ha parecido una partícula estable. Aparentemente, si permaneciese sola, duraría toda la eternidad. Sin embargo, según las teorías de la gran unificación, el protón debería tener una pequeña, una increíblemente pequeña tendencia a desintegrarse. De hecho, en unos 200 millones de billones de billones de años, la mitad de todos los protones del universo tendrían que haberse desintegrado. Desde luego este es un tiempo sumamente largo. Equivale a unos 13 mil trillones más que toda la existencia del universo hasta ahora. Esto significa que desde que empezó a existir el universo solo una pequeñísima porción de los protones ha tenido ocasión de desintegrarse. Entonces, ¿cómo podemos comprobar el acierto de las teorías de la gran unificación para saber si en realidad los protones se están desintegrando a un ritmo sumamente lento? Evidentemente, no podemos esperar billones y billones de años para comprobarlo. Pero no hace falta. Aunque se requiera una virtual eternidad para que se desintegren muchos protones, unos pocos de ellos se están desintegrando constantemente a nuestro alrededor. Por ejemplo, 20.000 toneladas de agua o de hierro, contendrían millones de billones de billones de protones, y unos 12 de estos se descompondrían en el transcurso de un año. Esto es un porcentaje insignificante, pero al romperse, cada protón produciría partículas que podrían ser detectadas, y si se detectasen estas 12 desintegraciones anuales, ello constituiría una elocuente prueba a favor de las teorías de la gran unificación. Después de todo, si estas teorías no fuesen ciertas, no se produciría ninguna desintegración. Se han montado aparatos muy sensibles para detectar esta esporádica ruptura de protones, y hasta ahora no han revelado nada. Tal vez esto significa que las teorías de la gran unificación no son ciertas, pero los científicos no están todavía dispuestos a admitirlo. Se tiene la impresión de que los aparatos detectores aún no son lo bastante sensibles como para llevar a cabo su función. Pero aunque lo fuesen, existen las interferencias. A fin de cuentas hay varias clases de radiaciones energéticas a nuestro alrededor, desde la luz del sol hasta los rayos cósmicos. Estas generan partículas que representan ruido en los detectores y enmascaran las verdaderas rupturas de protones. Para evitar el ruido, estos detectores se instalan a gran profundidad bajo tierra. Esto produce un medio silencioso, con una sola excepción. Los rayos cósmicos que bombardean constantemente la Tierra reaccionan con átomos de la atmósfera terrestre para producir diminutas partículas llamadas neutrinos. Estos neutrinos apenas interactúan con la materia y atraviesan toda la Tierra como si ésta fuese un espacio vacío. Pueden pasar a través de los detectores, por muy profundos que estén instalados. En algunas ocasiones, tales neutrinos interactúan con protones para producir partículas similares a las que deberían producirse por la ruptura del protón. Por cada descomposición real de un protón captada por los detectores, se captarían también casi 100 interacciones de neutrinos. Distinguir las rupturas de protones sería una tarea muy difícil. Pero, ¿y si estuviésemos en la Luna, donde no hay atmósfera? En este caso, podríamos construir un túnel de 300 metros de longitud, 14 de anchura y 7 de altura, en el lado de un cráter, a unos 90 metros debajo de la superficie. Una serie de detectores muy masivos y complicados serían colocados en distintos puntos de los lados del túnel. Los rayos cósmicos alcanzan también la luna, pero al no haber atmósfera, el número de neutrinos formados debería ser mucho menor. Los científicos calculan que en tales condiciones, solo se produciría una interacción de neutrino por cada dos desintegraciones verdaderas de protones. Así pues, si pudiésemos realizar este complicado y carísimo experimento en la Luna, el silencio absoluto del medio nos permitiría comprobar con relativa facilidad la validez de las teorías de la gran unificación. El viejo digno de confianza hay algunas cosas que desearíamos ardientemente que fuesen dignas de confianza. Por ejemplo, el Sol. No queremos que aumente o se reduzca de manera perceptible, ni que sea más caliente o más frío. Afortunadamente, está bien tal como está, y recientes investigaciones indican que seguirá estándolo. Tenemos la seguridad de que ha sido de fiar durante toda la historia de la Tierra. Si el Sol se hubiese calentado hasta hacer hervir los mares, o se hubiese enfriado hasta congelarlos, se habría destruido sin duda toda forma de vida actual. Pero que nosotros sepamos, la vida ha sido continua en la Tierra durante, al menos, 3.500 millones de años. Desde luego se han producido anomalías. En el último millón de años ha habido varias eras glaciales y a intervalos de unas pocas decenas de millones de años tiene lugar una gran ola de extinciones. Pero estamos casi seguros de que el Sol no ha intervenido directamente en estos desastres sino que han sido fruto de impactos meteóricos, de cambios en la distribución de los continentes o en la profundidad de los océanos. Al menos, así lo creemos. Pero aunque el Sol sea de fiar a largo plazo, ¿no podría suceder que precisamente ahora, entrase en un periodo de ligera inseguridad? ¿No podría tal vez estar experimentando cambios no lo bastante grandes para poner en peligro la vida en general, pero sí para producir molestias a los seres humanos? Por ejemplo, se ha dicho recientemente que el Sol se ha estado contrayendo ligeramente durante los últimos siglos. Precisamente ahora tiene 1919 segundos de arco de diámetro, pero algunos astrónomos han encontrado razones para suponer que podía tener 1927 segundos de arco de diámetro en el año 1700. La diferencia no es grande pero podría señalar posibles problemas en el futuro. ¿Hay alguna manera de comprobarlo? Puede haberla. De vez en cuando la luna pasa directamente por delante del sol, y la sombra de aquella es proyectada sobre la Tierra. La sombra de la Luna se estrecha al acercarse a la Tierra y cuando llega a la superficie alta tiene como máximo 270 kilómetros de diámetro. El diámetro exacto de la sombra depende de la distancia del Sol y la Luna respecto de la Tierra el día del eclipse, así como del diámetro del Sol y de la Luna. La distancia del Sol y de la Luna y el diámetro de ésta no han cambiado sensiblemente en los últimos pocos siglos, por lo que sólo el diámetro del Sol es incierto. Si hace tres siglos el Sol hubiese tenido un diámetro mayor del que ahora tiene, su luz habría abarcado un poco más la luna y estrechado la sombra a menos de lo que sería hoy en día. Por consiguiente, lo único que hemos de hacer es medir la anchura de la sombra de un eclipse que tuvo lugar hace tres siglos. Pero ¿cómo hacerlo? En esto hemos tenido suerte. El 3 de marzo de 1715 se produjo un eclipse en el que la sombra de la luna fue proyectada sobre el sudeste de Inglaterra, que estaba muy avanzada científicamente en aquella época. Mejor aún, vivía por aquel entonces en Inglaterra uno de los más grandes astrónomos de la época, Edmund Halley, el mismo que descubrió la órbita del cometa Halley. Halley organizó la observación del eclipse de 1715 por observadores aficionados de toda Inglaterra y recogió los relatos de todos los testigos oculares. Cada uno de ellos expresaba, por ejemplo, el tiempo exacto que había durado la fase total del eclipse. Cuanto más cerca se estuviese del centro de la sombra, más duraría aquel, un poco más de siete minutos es el máximo de cualquier eclipse total. Cerca del borde de la sombra, solo duraría unos pocos segundos. Unos astrónomos ingleses, encabezados por Leslie V. Morrison, han estudiado ahora aquellos relatos e informado recientemente de los resultados. Han encontrado que en la punta sudeste de Inglaterra, un tal Will Tempest, que vivía cerca de Cranbrook, Kent, elaboró un informe. En él consignaba que el eclipse había durado solo un instante. Tenía que haber estado casi exactamente en el borde sur de la sombra de la luna. Había asimismo un informe de un tal Theophilus Shelton, que vivía cerca de Larrington, West Yorkshire, y también él decía que el eclipse había durado solo un instante. Ciertamente, aún era visible una parte del Sol, pero en aquel momento solo tenía el tamaño de una estrella. Tenía que haber estado casi exactamente en el borde norte de la sombra de la luna. En realidad esto ya se había observado antes, pero el equipo de Morrison consiguió localizar la posición exacta de las casas de Tempest y Shelton, en vez de guiarse por el centro de las ciudades. Entonces pudieron medir la anchura que debió tener la sombra de la luna con una aproximación de menos de un kilómetro y medio, y descubrieron que era exactamente lo que debía ser si el diámetro del sol era exactamente igual a lo que es en la actualidad. Si en cambio el diámetro del sol hubiese sido 8 segundos de arco mayor, la sombra habría estado 6 kilómetros más lejos al sur, en Yorkshire, y 6 kilómetros más lejos al norte, en Kent. Ni Tempest ni Shelton habrían podido ver el eclipse en su totalidad. Una parte suficiente del Sol habría permanecido descubierta para destruir el efecto del eclipse total. Por consiguiente, el Sol sigue siendo, a fin de cuentas, el viejo digno de confianza. Ir a dónde está la energía vamos a necesitar energía para un futuro indefinido, y los científicos rusos ya están haciendo planes pensando en esto. Ahora están desarrollando un proyecto para colocar grandes estaciones de energía solar en el espacio para enviar electricidad a la Tierra. Aunque el proyecto tiene posibilidades militares, también ofrece una excelente oportunidad de colaboración multinacional que podría reforzar la paz mundial. El sol es una evidente fuente de energía que durará miles de millones de años. La luz solar que llega a la Tierra se puede convertir en electricidad, pero la atmósfera absorbe parte de la luz y dispersa el resto, el polvo la enturpia más, las nubes la bloquean todavía más y la noche la suprime en su totalidad durante una parte de cada día. Entonces, ¿por qué no ir a donde está la energía? ¿Por qué no salir al espacio? Más allá de la atmósfera, la luz del sol brilla en todo su esplendor, sin nubes, ni polvo, ni aire de ninguna clase que la reduzca. Supongamos que tenemos un ingenio que está muy por encima del ecuador de la Tierra, un aparato capaz de absorber luz del sol y transformarla en electricidad. Entraría en la sombra de la Tierra durante unas pocas horas ocasionales, aproximadamente en la época de cada equinoccio. Con esta salvedad, el aparato estaría continuamente expuesto a la plena luz del sol. Se calcula que podrían convertir siete veces más luz solar en energía que la que el mismo ingenio podría convertir en la superficie de la Tierra. Si este aparato estuviese a 35.680 kilómetros sobre el ecuador de la Tierra, giraría lo mismo que ésta, exactamente en 24 horas. Vista desde un punto del ecuador situado directamente debajo de él, parecería que permanece fijo en el espacio. Este ingenio podría recoger luz del Sol y convertirla en electricidad, que a su vez podría ser convertida en microondas. Las microondas podrían ser radiadas a una estación receptora situada en la Tierra, que podría convertirlas de nuevo en electricidad para su distribución donde fuese necesario. Sin embargo, para captar una cantidad razonable de energía, el aparato tendría que recoger una gran cantidad de luz del Sol. Esto significa extender placas solares unidades que convierten la luz del sol en electricidad, en una vasta zona. Se calcula que el aparato total tendría una extensión igual a la de la isla de Manhattan, o mayor. Y lo que es más, tal vez tendría que haber 60 de estos aparatos colocados en órbita sobre el ecuador, lo cual representaría una extensión total mayor que la del estado de Rhode Island. La cantidad de energía que esto suministraría continuamente, año tras año, siglo tras siglo, podría ser igual a la producción de 600 centrales nucleares. Con el tiempo aumentaría posiblemente la energía obtenida al perfeccionarse la eficacia de los aparatos. Desde luego habría que superar enormes dificultades, probablemente se necesitarían 50 años de intenso trabajo y un gasto de hasta 3 billones de dólares para construir los aparatos necesarios. Y una vez construidas las estaciones de energía solar en el espacio, tendrían que ser constantemente mantenidas y reparadas. En el espacio, los aparatos quedarían a salvo de las inclemencias del tiempo atmosférico, de las depredaciones de la vida salvaje y del vandalismo humano, pero serían vulnerables a los desechos espaciales. Algunos de estos serían naturales, porque el espacio está lleno de partículas de polvo y de arena. Otros serían de confección humana, pedazos y fragmentos de satélites y de sondas. Además, está la cuestión de cómo podrían afectar los haces de microondas enviados por los ingenios solares a la superficie de la Tierra, a la capa de ozono, a la atmósfera, a las personas, a la vida salvaje, etc. El proyecto había sido presentado por Peter Glaser de Arthur D. Little Incorporated, de Cambridge, Massachusetts, en los años 60. La NASA había considerado la posibilidad de llevarlo adelante en los 70, pero el costo y consideraciones ambientales parecieron apagar el interés americano. En cambio los rusos han recogido ahora la idea. Tiene ahora un nuevo cohete, el Energía, que es como mínimo cuatro veces más potente que los mejores de los americanos, y esperan emplearlo para enviar al espacio las cantidades material que requeriría un proyecto tan ambicioso. Podrían empezar con algo sencillo, construyendo un receptor pasivo de luz solar. Esto crearía una pequeña luna en el cielo, que podría iluminar ciudades o calentar zonas rurales en el caso de heladas intempestivas. Podría llevarse a cabo con carácter experimental en los años 90. Si los rusos progresasen en este importante proyecto, Estados Unidos podría temer el empleo militar de la energía solar y de los reflectores espaciales. Yo siempre he creído que la manera más segura de contrarrestar esta posibilidad es internacionalizar los grandes proyectos espaciales, que por otra parte podrían resultar demasiado costosos para todo lo que no fuese un esfuerzo mundial. Además, el empleo pacífico de las estaciones de energía solar en el espacio no debería ser exclusivo de una nación. Es lógico pensar que la luz del sol pertenece a toda la Tierra. El deseo común de utilizar esta energía y mantener y mejorar las estaciones debería infundir a las naciones del mundo el afán de agruparse e imponer el sentimiento de un objetivo común, más fuerte que el que existe en la actualidad. Dado que cualquier desavenencia o controversia graves perjudicaría el buen funcionamiento de las estaciones, rebajando el suministro de energía para todos, este podría ser también un fuerte incentivo a favor de la paz. Un océano de gasolina: imagínense que encontrásemos un océano de gasolina. Pues podría existir. En realidad podría existir en dos lugares diferentes. Pero desde luego no en la Tierra. Hay siete grandes satélites en nuestro sistema solar, y la Luna es uno de ellos. Es demasiado pequeña, 3.456 kilómetros de diámetro, y su gravedad demasiado débil para tener una atmósfera. Esto es particularmente cierto porque la capacidad de retener una atmósfera disminuye al aumentar la temperatura. La Luna es el satélite grande que está más próximo al Sol y su temperatura está a veces por encima del punto de ebullición del agua. Júpiter tiene cuatro satélites grandes que solo reciben una 27ª parte del calor del Sol que recibe nuestra Luna. Y lo que es más, dos de ellos, Ganímedes y Calixto, son muy grandes. Tienen más de 4.800 kilómetros de diámetro, pero todavía son demasiado pequeños y demasiado calientes para tener atmósfera. Saturno tiene un satélite grande, Titán, que también tiene más de 4800 kilómetros de diámetro y recibe 90 veces menos calor del sol que el que recibe la luna. Es lo bastante grande y lo bastante frío para poseer una atmósfera. En 1948, G.P. Kuiper detectó esta atmósfera y descubrió que contenía metano, una combinación de carbono e hidrógeno. El metano es el principal componente de lo que en la Tierra llamamos gas natural. Pero en 1981, cuando el Voyager 2 pasó cerca de Saturno, nos mostró que Titán tenía una atmósfera inesperadamente espesa, tal vez más espesa que la de la Tierra. En ella había metano y además una gran cantidad de nitrógeno. El nitrógeno frío es casi imposible de detectar a gran distancia. La atmósfera de Titán es brumosa y por tanto no podemos ver a través de ella la superficie del satélite. Pero los astrónomos son buenos conocedores del comportamiento del nitrógeno y del metano, y pueden sospechar lo que pudo ocurrir. El nitrógeno, que es un gas inerte, no cambia. En cambio las moléculas de metano pueden ser divididas por la energía de la luz solar, y los fragmentos podrían agruparse dando moléculas más grandes, compuestas de carbono e hidrógeno. El metano tiene solo un átomo de carbono en su molécula, pero la radiación del sol puede combinarlo en moléculas con dos átomos de carbono, o tres, o más. El nitrógeno y el metano son gases a la temperatura de titán, pero las moléculas más complicadas se hallarían en estado líquido. Es posible, por tanto, que bajo la densa atmósfera de titán hayan charcos, lagos, ríos e incluso mares de moléculas con dos átomos de carbono, llamadas etano, o con tres, propano, o más. Las moléculas con 7 u 8 átomos de carbono formarían gasolina. Esta podría ser sólida, a las temperaturas de Titán, pero estos sólidos se disolverían en el mar de etano-propano. Esto quiere decir, por tanto, que Titán, bajo su densa atmósfera, puede poseer un océano de gasolina. Si miramos más allá de Titán, encontraremos un último satélite grande, llamado Tritón, que gira alrededor de Neptuno, que es el más lejano de los grandes planetas. Cuando hubo dejado atrás Urano, el planeta que está más allá de Saturno y que no tiene satélites grandes, la sonda Voyager 2 se dirigió a gran velocidad hacia Neptuno y pasó por delante de él en agosto de 1989. Tritón resultó considerablemente más pequeño que Titán. Es todavía más frío ya que solo recibe una nueve centésima parte de calor del Sol que recibe nuestra Luna y solo una décima del que recibe Titán. Por consiguiente, Tritón debería tener también atmósfera, pero menos densa. Sin embargo, estos dos mundos no son fáciles de conquistar. Titán está a unos 1417 millones de kilómetros de nosotros, y Tritón, tres veces más lejos, a 4480 millones de kilómetros. A estas distancias, cualquier gasolina que pudiésemos recoger de Titán resultaría sumamente cara. Además, no sería buena idea traer aquella lejana gasolina y quemarla aquí. Consumiría oxígeno y lo sustituiría por dióxido de carbono, del que ya producimos bastante al quemar nuestra propia gasolina y nuestro carbón. Pero puede llegar un día en que los seres humanos tengan grandes colonias en el sistema solar exterior. En tal caso, Titán podría ser una valiosa fuente de recursos. Claro que para entonces la gasolina no sería necesaria con fines energéticos, pues cabe suponer que las lejanas colonias dispondrían de reactores de fusión nuclear pero aquellos mundos lejanos contendrían materiales de superficie compuestos de nitrógeno, carbono e hidrógeno, tres elementos esenciales para el mantenimiento de las colonias. Estos elementos son relativamente raros en la mayoría de los mundos a los que podamos acercarnos. La Luna, por ejemplo, no posee ninguno de ellos, por lo que sus colonizadores dependerán de la Tierra para su suministro. Por consiguiente, los lejanos puestos avanzados estarían encantados de recibir lo que necesitasen de Titán y de Tritón. El décimo evasivo desde hace un siglo los astrónomos están buscando un planeta grande más allá de Neptuno, y no lo han encontrado. Pero ahora tienen un nuevo instrumento que puede ayudarlos. Es una sonda que sigue viajando, aunque está mucho más allá del planeta más exterior que conocemos. Pero ante todo, ¿por qué piensan los astrónomos que existe este planeta? Tras el descubrimiento de Urano, el séptimo planeta, en 1781, su órbita resultó ser ligeramente diferente de lo que se había calculado. Los astrónomos pensaron que tenía que haber un octavo planeta, más allá de Urano, que explicase la atracción de este por una fuerza gravitatoria. A principios de la década de 1840, los astrónomos empezaron a calcular dónde debía estar el octavo planeta para justificar el movimiento real de Urano. En 1846 se exploró el lugar indicado en el cielo, y después de solo media hora de búsqueda fue descubierto Neptuno, el nuevo planeta. Por consiguiente, en 1900 los astrónomos empezaron a calcular la posible posición de un gran planeta más allá de Neptuno. Esta vez la búsqueda fue mucho más difícil. Cuanto más lejos está el planeta, menos brilla y más difícil es distinguirlo sobre un fondo de pálidas estrellas. Pero aún, cuanto más lejos está un planeta más lentamente se mueve y más difícil resulta distinguirlo de las inmóviles estrellas. Sin embargo, en 1930 se descubrió un noveno planeta, Plutón. Estaba más allá de Neptuno y durante un tiempo pareció que el problema estaba resuelto. Pero cuanto más se estudiaba Plutón, más pequeño parecía ser. Ahora sabemos que es más pequeño que nuestra luna y apenas mayor que un gran asteroide. Es demasiado pequeño para tener un efecto gravitatorio perceptible sobre Urano o Neptuno. Esto significa que los astrónomos aún están buscando algún objeto grande más allá de Neptuno, algo que cuando se encuentre resulte el décimo planeta. Pero hasta ahora no ha sido avistado. Sin embargo, en 1972 se lanzó camino de Júpiter una sonda espacial llamada Pioneer 10, y más tarde una sonda hermana, Pioneer 11. En 1973 y 1974, las ondas pasaron más allá de Júpiter, y desde entonces han seguido alejándose del Sol. Ahora el Pioneer 10 está mucho más allá de la órbita de Neptuno. Plutón se halla ahora ligeramente más cerca del Sol que Neptuno. Por consiguiente, el Pioneer 10 está unos 1.600 millones de kilómetros más lejos del Sol que cualquier planeta conocido. El Pioneer 10 continúa emitiendo ondas de radio de una longitud de onda muy precisa. Esta longitud de onda cambia ligeramente con la velocidad de las ondas. Los astrónomos pueden calcular exactamente cómo cambian la velocidad y la longitud de onda debido a la atracción gravitatoria del Sol y de los distintos planetas conocidos. Si hay algún cambio en la longitud de onda de radio diferente del que se ha calculado, tiene que ser resultado de una atracción gravitatoria. Hay tres posibles fuentes de tal atracción. Una de ellas es el cinturón de cometas lejanos que se presume que existe mucho más allá de las órbitas planetarias. Esto no es muy probable, porque los cometas se mueven en todas direcciones y las fuerzas de atracción tienden a anularse unas a otras. Una segunda fuente es una posible estrella enana que podría ser una lejana compañera del Sol. Por último, una tercera posibilidad, la más probable, es el décimo planeta evasivo. Pero en los últimos años no se ha detectado nada del Pioneer 10 que indique la presencia de un campo gravitatorio insospechado. Esto se interpreta como que probablemente no hay allí una estrella compañera del Sol, ni siquiera un planeta realmente grande, por ejemplo, de las dimensiones de Júpiter. Júpiter tiene una masa más de 300 veces mayor que la de la Tierra. Pero podría existir un planeta moderadamente grande, digamos que con 5 veces la masa de la Tierra. No produciría ningún efecto sobre el Pioneer 10, si estuviese en una parte de su órbita donde la excesiva distancia impidiese efectos gravitatorios observables. Una estrella compañera del Sol o un planeta de las dimensiones de Júpiter producirían algún efecto desde cualquier punto de una órbita razonable, pero no así un planeta más pequeño. Por consiguiente, el décimo planeta puede tener una órbita muy elíptica que le acerque bastante a los planetas exteriores solo cada 800 años, más o menos. En tal caso estaría lo bastante cerca como para producir un efecto gravitatorio durante un centenar de años, y este efecto resultaría virtualmente nulo durante otros 700 años. Es posible, por tanto, que el décimo planeta estuviera lo bastante cerca para alterar muy ligeramente las órbitas de Urano y de Neptuno, entre 1810 y 1910, pero no a partir de entonces. No habría otro periodo de interferencia hasta el año 2500 aproximadamente. Y lo que es más, el planeta puede estar moviéndose en una órbita muy inclinada en relación con las de los otros planetas. Esto haría que pudiese estar presente en partes totalmente inesperadas del cielo, con lo que sería mucho más difícil de encontrar. Por tanto, los astrónomos deben continuar buscando. La pequeña sonda reveladora, una sonda que fue lanzada desde la Tierra el 2 de marzo de 1972, aún se está alejando y nos envía útiles mensajes al cabo de casi 18 años. Esta sonda es el Pioneer 10, cuya misión original era explorar Júpiter y sus alrededores. Pasó junto a Júpiter el 2 de diciembre de 1973, 21 meses después de su lanzamiento, y ofreció a la humanidad una visión en primer plano de aquel planeta gigante. Acelerado por el campo gravitatorio de Júpiter, se adentró entonces en el sistema solar exterior, y a mediados de junio de 1983 había dejado atrás la órbita de Neptuno. Como Plutón no estaba entonces más lejos que Neptuno, el Pioneer 10 había pasado más allá del sistema planetario. Han transcurrido más años y aún prosigue su largo viaje, a más de 6.700 millones de kilómetros del Sol. La propia Tierra está solo a 148 millones de kilómetros del Sol, una distancia a la que se da el nombre de unidad astronómica UA. Esto significa que el Pioneer 10 se encuentra ahora a unas 45 UA del Sol. El lejano planeta Plutón, en el punto más remoto de su órbita, está a 47 UA del Sol. Pero ahora se halla en el punto más próximo y no estará en el más lejano hasta dentro de un siglo. Desde esta enorme distancia, el Pioneer 10 está enviando todavía ondas de radio, que son recibidas en la Tierra. Viajando a la velocidad de la luz, estas ondas tardan 6 horas y cuarto en alcanzarnos. Pero, ¿qué puede encontrar el Pioneer 10 y qué puede decirnos sobre el vasto vacío de más allá de los planetas? Veamos una cosa. El Sol es caliente y activo, y proyecta al espacio partículas cargadas, principalmente protones y electrones. Estas viajan hacia afuera en todas direcciones y a grandes velocidades. Este fenómeno fue detectado por primera vez en 1962 por la sonda Mariner 2 al acercarse a Venus. Las veloces partículas reciben el nombre de viento solar. El viento solar es importante. Llega hasta la Tierra, produce las auroras en las regiones polares y llena el campo magnético de la Tierra de partículas cargadas. De vez en cuando se produce en el Sol una gran explosión llamada erupción solar, y entonces el viento solar sopla con intensidad durante un tiempo, produciendo tormentas magnéticas en la Tierra y perturbando las telecomunicaciones. Las intensas concentraciones de partículas cargadas pueden ser una amenaza para la vida de los astronautas, por lo que la cuestión del viento solar será cada vez más importante a medida que nos adentremos más en el espacio. Como el viento solar se mueve hacia afuera, se desperdiga y se hace menos denso. En definitiva, puede desvanecerse en débiles volutas de gas en el espacio exterior. Antes de que el Pioneer 10 emprendiese su misión, los científicos creían que el viento solar se desvanecía poco más allá de la órbita de Marte. Sin embargo, el Pioneer 10, que se halla a 45 UA del Sol, todavía detecta un perceptible viento solar, mucho más allá de la órbita de Neptuno. Los científicos creen ahora que el viento solar debe llegar hasta 50 o 100 UA del Sol antes de desvanecerse en el espacio interestelar. El Pioneer 10 debería seguir enviando mensajes durante 10 años más, y puede que capte el final del viento solar antes de desaparecer. Hay algo más. Einstein, en su teoría general de la relatividad, predijo que todo objeto que se mueve a lo largo de una órbita emite ondas gravitatorias, y cada modo pierde energía. Pero las ondas son tan débiles que la pérdida de energía es infinitesimal. Los científicos están ansiosos por detectar estas ondas gravitatorias. En primer lugar, esto sería otra prueba a favor de las teorías de Einstein. En segundo lugar, fenómenos violentos que afectasen a grandes masas tales como el colapso o la colisión de estrellas, o las actividades de los agujeros negros deberían liberar intensas ondas gravitatorias que podrían dar informaciones sobre tales fenómenos que nada más podría ofrecer. Por desgracia, incluso las ondas gravitatorias más intensas son tan débiles que no tenemos instrumentos lo suficientemente sensibles para detectarlas. Los científicos han montado grandes cilindros de aluminio que tiemblan cuando pasan ondas gravitatorias por encima de ellos, pero el temblor es más pequeño que el diámetro de un protón, y resulta difícil distinguirlo de todos los posibles fenómenos que podrían hacer temblar estos cilindros. Sin embargo, el Pioneer 10 está muy lejos en el espacio en una especie de silencio último, donde no hay nada que produzca vibraciones al viajar las ondas silenciosamente en el vacío. Lo único que puede alcanzarlo son las fuerzas gravitatorias que se expresan en aquellas débiles, debilísimas ondas. A principios de 1989, el equipo a bordo del Pioneer 10 estaba en condiciones de intentar detectar estas ondas. Si el experimento tiene éxito, se confirmará la última predicción importante de la teoría general de la relatividad de Einstein, y el Pioneer 10 será una vez más la pequeña sonda reveladora. Un extraño satélite el Voyager 2, que voló con éxito cerca de Urano en enero de 1986, ha estado viajando en dirección a Neptuno, el cuarto y más lejano de los planetas gigantes, y se acercaba a él en agosto de 1989. De esta manera podrá estudiar no solo aquel planeta, sino también sus dos satélites. Probablemente el propio Neptuno resultará muy parecido a Urano. Desde luego es más frío por estar más lejos del Sol. De los dos satélites de Neptuno, el llamado Tritón tiene aproximadamente 3.800 kilómetros de diámetro, o sea, un poco más que nuestra Luna. Está tan lejos de Neptuno como la Luna de la Tierra. Es muy probable que Tritón se parezca mucho a Titán, el satélite más grande de Saturno, aunque Tritón será también más frío. Y es muy posible que Tritón, al igual que Titán, tenga una atmósfera densa de nitrógeno y metano, y que en su superficie haya lagos y mares de nitrógeno líquido. Pero Neptuno tiene un satélite más pequeño, Nereida, que puede ser noticia interesante para la sonda, ya que es un mundo realmente extraño. Nereida está tan lejos de nosotros y es un satélite tan pequeño que no fue descubierto hasta 1949, un siglo después de que fueran descubiertos Neptuno y Tritón. Es difícil saber cuáles son sus dimensiones, pero dos astrónomos del Goddard Space Center, de Greenville, maryland, Marta W. Schaefer y su marido, Bradley E. Schaefer, han calculado recientemente que tiene unos 650 kilómetros de diámetro. Es por tanto un satélite pequeño, pero no minúsculo. Pero su órbita es extraordinariamente rara. En un extremo se halla a una distancia de solo 1.400 millones de kilómetros de Neptuno. Después se extiende hacia afuera y en el extremo opuesto está a 9.600 millones de kilómetros del planeta. De todos los satélites es el que tiene la órbita más alargada. Es posible que fuese un asteroide que se acercó demasiado a Neptuno en eras pasadas y que fuera capturado por este. O tal vez fue uno de los pequeños cuerpos que se agruparon hace 4.500 millones de años para formar Neptuno, pero quedando tan lejos de los demás que consiguió conservar su independencia. Si fuese así, Nereida podría contarnos algo sobre los primitivos planetesimales a partir de los que se formaron los planetas exteriores. Los Schaeffer han estudiado Nereida desde la Tierra y han observado que la luz que refleja no es igual que la que se ve en cualquier asteroide o satélite. Esto parece indicar, por sí solo, que hay algo raro en Nereida. Todavía más sorprendente es el hecho de que su luz es tan anormal como su órbita la luz reflejada por nereida varía de intensidad haciéndose periódicamente más fuerte y más débil esto no sería raro en sí mismo ya que otros satélites y asteroides varían también de brillo pero en el caso de nereida la variación es muy grande los schaefer dicen que en ocasiones es cuatro veces más brillante que en otras por lo general un cambio periódico de brillo significa que un objeto astronómico está girando y que visto desde cierto ángulo brilla más que visto desde otros una razón de esto es que el objeto puede tener una forma irregular. Por ejemplo, el asteroide Eros, que puede acercarse hasta 22 millones de kilómetros de la Tierra, tiene forma de ladrillo. Cuando gira de manera que el extremo estrecho del ladrillo está en nuestra dirección, refleja menos luz y parece más opaco que cuando el lado ancho está frente a nosotros. Pero ¿puede ser esto así en el caso de Nereida? Un objeto irregular tiene que ser pequeño. Eros tiene solo 24 kilómetros de ancho. Un objeto grande tiene una fuerza de gravedad muy intensa y esto obliga a su material a apretarse en una esfera. Se calcula que cualquier objeto de más de 400 kilómetros de un lado a otro tiene que ser de forma esférica, y Nereida tiene 640 kilómetros. Por consiguiente, Nereida ha de ser una esfera y parecernos del mismo tamaño, sea cual fuere su posición. Es posible por tanto que su superficie no sea uniforme. Parte de ella puede ser clara, tal vez helada, y reflejar mucha luz. Otra parte puede ser oscura, tal vez rocosa, y reflejar poca luz. El planeta Plutón, por ejemplo, brilla y se oscurece cada 6,4 días. Esto representa su tiempo de rotación, al volver hacia nosotros zonas más brillantes y más oscuras. Además, el planeta Neptuno tiene un satélite llamado Japeto, cuya intensidad luminosa varía todavía más que la de Nereida. Japeto ha sido visto desde una relativa proximidad, y resulta que la mitad de su superficie está cubierta de hielo, y la otra mitad de alguna sustancia oscura. Pero los astrónomos todavía no han descubierto cómo se convirtió Japeto en un satélite de dos tonos. Es que solo se formó hielo en la mitad de su superficie, o el hielo cubrió toda la superficie y la mitad de este fue cubierta después por otra sustancia más oscura. En este último caso, ¿cuál es la sustancia oscura, de dónde vino y por qué se concentró solo en la mitad de la superficie? Cuando el Voyager 2 pase a 3 millones de kilómetros de Nereida, quizás este resulte otro satélite de dos tonos, y tal vez nos dé señales de cómo llegó a ser de esta manera, cosa que no ha hecho Japeto. Nota. Este ensayo lo escribí antes de que el Voyager 2 alcanzase Neptuno. Resultó que Neptuno es muy diferente de Urano, y Tritón muy diferente de Titán. No se recibió información importante respecto a Nereida. Y ha cuidado con las erupciones. Hay un peligro para las vidas de los astronautas que siempre está presente, pero que hasta ahora han tenido la suerte de evitar. Es lo que se llama erupciones solares. El sol emite constantemente partículas cargadas en todas direcciones. Esta corriente de partículas cargadas, llamada viento solar, puede ser mortal si es intensa. Pero ordinariamente no lo es. Sin embargo, de vez en cuando una breve pero violenta explosión desgarra alguna parte de la superficie del Sol. Es una erupción solar. Esta erupción produce un chorro temporal pero muy intenso de partículas cargadas hacia el espacio. Si la corriente ordinaria es un viento solar, esta es un huracán. Por ejemplo, en agosto de 1972 hubo una fortísima explosión, la más violenta que han observado los astrónomos desde que se controlaron por primera vez estas explosiones hace 130 años. Se produjo una de radiaciones intensas y si unos astronautas protegidos solo por los trajes espaciales hubiesen sido alcanzados por él, habrían resultado muertos. Por fortuna la explosión tuvo lugar entre los vuelos del Apolo 16 y el Apolo 17, y entonces no había ningún ser humano en el espacio. Pero la buena suerte no dura siempre, y sería muy útil que pudiésemos encontrar la manera de averiguar cuando se produjeron estas explosiones en el pasado para ver si podemos observar alguna regularidad que nos permita predecir, al menos aproximadamente, cuando es probable que se produzca la próxima erupción. Entonces podríamos hacer que los astronautas se mantuviesen a buen recaudo durante aquel periodo. Pero podemos mirar atrás en el tiempo para ver cuándo se produjeron las erupciones. Sí, podemos hacerlo. Veamos cómo. Cuando una fuerte radiación alcanza la atmósfera de la Tierra, parte de aquella tiene que chocar forzosamente con átomos de nitrógeno, y cuando esto ocurre a veces convierte los átomos de nitrógeno en lo que los científicos llaman carbono 14. El carbono 14 es una variedad radiactiva de carbono que se desintegra lentamente hasta quedar a la mitad en 5.730 años. Aunque se desintegra, siempre se está formando más, de manera que hay un equilibrio y la atmósfera contiene siempre una pequeña cantidad de carbono 14. Las plantas absorben dióxido de carbono del aire y lo convierten en las moléculas que constituyen el tejido vegetal. La mayor parte del carbono que utilizan consiste en átomos corrientes y estables, pero también recogen una pequeña cantidad de carbono 14. Por consiguiente, las plantas contienen siempre algún carbono 14. Pero cuando muere una planta deja de absorber dióxido de carbono, y el carbono 14 que contiene se descompone lentamente, sin ser repuesto. De ahí que el carbono 14 pueda emplearse para determinar la edad de la madera muerta. Cuanto menor sea el contenido de carbono 14, mayor será el tiempo transcurrido desde que la madera fue parte de una planta viviente. Es posible estudiar los anillos de los árboles, vivos y muertos, y deducir de ellos un calendario, ya que la forma en todo periodo dado de años es distintiva y única. Este calendario arbóreo ha sido seguido hacia atrás en más de 9.000 años. El calendario de anillos arbóreos coincide con el del carbono 14, pues cuanto más vieja es la madera, según el calendario de los anillos, más bajo es el contenido en carbono 14. Y ahora viene lo más interesante: el carbono 14 es producido principalmente por los rayos cósmicos y por el viento solar. Ordinariamente, surten efectos regulares. De vez en cuando puede hallarse una supernova lo bastante cerca de la Tierra como para producir una oleada de rayos cósmicos, y de vez en cuando puede ocurrir una erupción de la que resulta una oleada de viento solar. En cualquier caso, sea a causa de una supernova o de una erupción solar, hay una súbita y pequeña carga de carbono 14 en la atmósfera. La concentración no permanece alta, pues la aportación cesa rápidamente al calmarse la supernova o la erupción solar entonces se reduce la cantidad en la atmósfera. Sin embargo, mientras la concentración de carbono 14 es alta, las plantas lo absorben, concentrándole en sus tejidos. La diferencia entre los dos efectos es que la explosión de una supernova solo tiene lugar una vez cada varios siglos y generalmente es tan observable que sabemos cuándo ocurrió. En cambio, la erupción solar se produce con mucha más frecuencia, aunque no fue observada hasta hace pocos años. Si se analizan cuidadosamente los anillos de un árbol para conocer su contenido en carbono 14, puede suceder que un anillo lo tenga un poco alto, y puede determinarse el año en que se produjo esta elevación. Si aquel año no estalló ninguna supernova, no cabrá la menor duda de que en él tuvo lugar una importante erupción solar. Los anillos de los árboles son particularmente útiles en Arizona, donde el clima seco conserva durante mucho tiempo la madera. Unos científicos, bajo la dirección de Paule Damon, de la Universidad de Arizona, están poniendo en marcha un proyecto de análisis de anillos de árboles en busca de carbono 14. Tal vez este trabajo permita determinar una serie de años de erupciones, y quizá podrán relacionarse con el ciclo de las manchas solares. Entonces podríamos proteger mejor a los astronautas. Rozando el sol, el peor desastre que puede ocurrirle a cualquier objeto en el sistema solar es chocar con el sol. Pero hasta hace pocos años los científicos no habían visto nunca este acontecimiento, en parte porque los cuerpos más pequeños y difíciles de detectar son los que corren más peligro de acabar de esta manera. Pero este terrible final ahora ha podido ser observado por satélites especialmente destinados a estudiar la región solar. Los cuerpos mensurables que se acercan más al Sol son los cometas. Cierto número de cometas tienen órbitas que los llevan al interior del sistema solar, lo hacen pasar rozando el Sol y los envían de regreso al vasto espacio, más allá de los planetas. Algunos se acercan al Sol más que otros, y por esto son llamados Sangracers rozadores o raspadores del Sol. Los astrónomos, escrutando los cielos con sus telescopios situados en Tierra, observaron en el pasado 8 de estos cometas, a 8 millones de kilómetros de la superficie del Sol o menos. En algunos casos, mucho menos. El más notable fue un cometa que rozó la superficie del Sol en 1963. En el punto de máximo acercamiento, se halló a 96.000 kilómetros por encima de la superficie del Sol, a solo un cuarto de la distancia que separa la Luna de la superficie de la Tierra. Si pudiésemos imaginarnos que estamos en la superficie del cometa en su máxima aproximación al Sol, veríamos que éste ocupa dos tercios de la distancia entre un horizonte y el otro, la mitad de toda el área del cielo. El cometa recibiría 53.000 veces más de calor y de luz que los que recibe la Tierra. Se da el caso de que los cometas están formados principalmente por hielo. ¿Cómo pueden soportar aquel calor? ¿Por qué no se funden y evaporan inmediatamente y se desvanecen en una nube de vapor? En primer lugar, los cometas no están mucho tiempo en las cercanías del Sol. La atracción gravitatoria de este se hace más fuerte cuanto menor es la distancia entre el cometa y el Sol, y esto significa que el cometa se acelera cada vez más. El cometa de 1963 movía al menos a 100 km por segundo al rozar el Sol. Pasó por delante de este y empezó a alejarse en poco más de tres horas. Incluso un periodo tan breve, estando tan cerca del Sol, podría parecer suficiente para acabar con la existencia del cometa, pero hay una circunstancia atenuante. El cometa empieza a fundirse y evaporarse, y en un santiamén se ve rodeado de una nube de vapor. Más aún, el cometa no está formado solo por hielo. Este es un hielo sucio que contiene grandes cantidades de pequeñas partículas rocosas. La nube se compone por tanto de vapor y polvo. Esto refleja mucha luz del sol y resguarda al cometa, el cual consigue así pasar y empezar su retirada, intacto en su mayor parte. Pero se ve gravemente afectado por el acercamiento. Algunos cometas realmente grandes que se acercan mucho al Sol desprenden nubes de vapor y polvo que son empujadas hacia afuera, lejos del Sol, formando una larga cola. En 1843 hubo un cometa que formó una cola de 300 millones de kilómetros de longitud, estirándose desde las proximidades del Sol hasta más allá de la órbita de Marte. Evidentemente, perdió buena parte de su masa en aquella sola pasada. En algún tiempo remoto, uno de estos cometas debió resultar perjudicado por el calor del Sol que se rompió en pedazos. Ciertamente los ocho que han sido detectados en años pasados por los telescopios eran probablemente pedazos del mismo cometa original. Todos siguieron aproximadamente la misma órbita. Indudablemente se han formado trozos más pequeños, demasiado pequeños para ser detectados antes de acercarse al Sol para formar nubes de vapor, y entonces son invisibles bajo el resplandor del Sol. Pero ahora hay un satélite llamado Solar Maximum Mission, abreviadamente Solar Max, que tiene por objeto estudiar la zona próxima al Sol. Puede hacerlo porque posee un coronágrafo que cubre el disco solar, de manera que puede verse la parte de cielo próxima a él. En octubre de 1987, Solar Max fotografió dos rayas cerca del Sol que parecían cometas con las colas extendidas en dirección contraria a aquel. Entraron en la región bloqueada por el coronágrafo de manera que cabía suponer que pasaban por detrás de la cara oculta del sol y que en definitiva saldrían por el otro lado de la región oscurecida. Pero según se anunció en julio de 1988, nunca lo hicieron. Suponiendo que su aparición no fuese pasada por alto por alguna razón, hay que llegar a la conclusión de que se evaporaron totalmente. También es posible que se adentrasen tanto en la atmósfera del Sol que sus órbitas degenerasen y fuesen a parar dentro del mismo Sol. Probablemente esto ocurre de vez en cuando, y más frecuentemente con objetos todavía más pequeños, como los que llamaríamos meteoritos si cayesen en la Tierra. Pero este triste destino está reservado exclusivamente a objetos pequeños con órbitas alargadas. Siempre que el sistema solar continúe como hasta ahora, los verdaderos planetas con órbitas casi circulares, como la Tierra, están completamente a salvo. No chocarán con el Sol. La nube invisible hay una parte del sistema solar que nadie ha visto jamás, pero que casi todos los astrónomos están seguros de que existe. En julio de 1987, tres astrónomos soviéticos presentaron argumentos en el sentido de que la porción invisible es mucho más grande e importante de lo que se suponía. Su teoría empezaba por los cometas. Siempre hay cometas que surcan el sistema planetario. ¿De dónde vienen? En 1950, un astrónomo holandés, Jan Hendrik, sugirió que más allá del planeta conocido más lejano hay una vasta nube de pequeños cuerpos helados. Sostenía que cada uno de ellos gira lentamente alrededor del Sol en una órbita que tarda millones de años en completarse y que en total puede haber miles de millones de estos objetos. De vez en cuando, algo una colisión con otro pedazo de materia helada o el tirón gravitatorio de un astro próximo hace que uno de los objetos helados reduzca su velocidad y caiga en dirección al Sol. Pasa entre los planetas y al acercarse al Sol su hielo se evapora y el polvo que contenía sale de la superficie y forma un vapor alrededor del objeto. Este vapor es empujado hacia atrás por el viento solar formando una larga cola, y el objeto se convierte en lo que llamamos cometa. Pasa alrededor del Sol y se dirige de nuevo a la lejana nube. Pero de vez en cuando uno de estos cometas es atraído por la fuerza de la gravedad de un planeta, como el cometa Jay, y entonces permanece entre los planetas para siempre. Se convierte en un cometa de periodo corto, volviendo a las cercanías del Sol a intervalos de pocos años o decenios. ¿Qué dimensiones tiene esta nube de Ord de cometas lejanos? Para calcularlo debemos tener alguna idea de lo grande que es un cometa típico. Durante el reciente acercamiento de la Yei, se enviaron sondas para que pasaran cerca de él y tomaran ciertas medidas. Resultó que el cometa Yei era considerablemente mayor de lo que se suponía. Es un cuerpo irregular, pero su diámetro medio es de unos 12 kilómetros y contiene unos 224 kilómetros cúbicos de hielo. Esto representa unos 30 mil millones de toneladas de hielo. Un témpano de gran tamaño. Los astrónomos soviéticos presentaron argumentos para suponer que la J es un cometa típico y que la nube de Oort está constituida por objetos de 30.000 millones de toneladas de peso, por término medio. Cálculos recientes sugieren que la parte más gruesa de la nube de Oort está a una distancia de 3,2 a 6,4 billones de kilómetros del Sol, es decir, de 1.000 a 2.000 veces más lejos que el más distante planeta conocido, y esta es la razón de que los objetos no puedan ser vistos. Están demasiado lejos.

esto representa unas dimensiones mil veces mayores que las que habían sido previamente calculadas, que convierten a la nube en una porción del sistema solar mucho más importante de lo que se presumía. Y hay algo más: cada cuerpo del sistema solar gira alrededor de su eje, y cada uno de ellos, a excepción del propio Sol, gira alrededor de este. Todo este giro de un objeto sobre sí mismo y alrededor de otros se mide como momento angular, una propiedad importante de todos los objetos, desde las estrellas hasta los electrones. Hay dos factores que determinan lo grande que debería ser el movimiento angular: la masa del objeto y la distancia de este al centro alrededor del cual gira. El Sol tiene una masa mil veces mayor que todos los planetas juntos y otros cuerpos que giran a su alrededor, de manera que se podría pensar que concentra casi todo el momento angular del Sistema Solar. Sin embargo, el Sol solo gira alrededor de sí mismo. Sus diversas partes no están muy lejos de su centro. Solo a unos 700.000 kilómetros como máximo. Los planetas, aunque mucho más ligeros que el Sol, se mueven en grandes órbitas que los colocan a cientos de millones de kilómetros de aquel. La distancia compensa sobradamente la ligereza de los planetas. Resultado de ello es que el Sol tiene solo el 2% del momento angular del sistema solar. Los planetas tienen el 98% restante. De hecho, aunque Júpiter es el planeta más grande, con una masa de solo una milésima de la del Sol, tiene un momento angular aproximadamente 30 veces mayor. Pero qué decir de los cometas, que individualmente son pequeños pero que giran a una distancia de billones de kilómetros del Sol. Los astrónomos soviéticos calculan que los cometas tienen un momento angular 10 veces mayor que el de todo el resto del sistema solar junto. Esto significa que el 90% del momento angular está en los cometas, el 9,8% en los planetas, y el 0,2% en el Sol. Si esto es así, tendremos que revisar nuestras nociones sobre los orígenes del sistema solar. Desde hace 40 años, los científicos han resuelto la manera en que el momento angular se transfirió del Sol a los pequeños planetas cuando se formó el sistema solar. No fue tarea fácil, y si tienen que averiguar cómo se transfirió todo aquel momento angular a la lejana nube de Oort, la cosa será aún mucho más difícil. ¿Qué importancia tiene un hombre? Como humanos que son, a veces los científicos se enzarzan en discusiones bastante triviales. Por ejemplo, ahora algunos astrónomos discuten acaloradamente si hay que llamar planeta o asteroide a Plutón. Plutón fue descubierto en 1930 y se averiguó que giraba alrededor del Sol a una distancia media mayor que la de cualquier otro planeta. Nadie dudaba de que era un planeta, y así ha sido llamado desde hace más de 50 años. La pega está en su tamaño. Cuando fue descubierto se creyó que era un poco más grande que la Tierra, pero estaba tan lejos que solo podía verse como un punto luminoso y era imposible medir su tamaño. Pero poco a poco se fue reuniendo información sobre él, y cuanto más aprendían los astrónomos más pequeño resultaba Plutón. Hace pocos años se descubrió que tenía un satélite, Caronte, y cuando el sistema Plutón Caronte pasó por delante de una estrella, pudieron medirse muy bien sus dimensiones. Ahora creemos que el diámetro de Plutón es aproximadamente de 2.270 kilómetros, o sea, solo tres cuartas partes del de la Luna. Como Plutón está hecho de material helado ligero, tiene una masa equivalente a un sexto de la de nuestra rocosa Luna. Por consiguiente, algunos astrónomos, contrariados, sostienen que Plutón es demasiado pequeño para ser considerado un planeta y que debería degradarse a la categoría de asteroide. En realidad hay tres clases de cuerpos en el Sistema Solar. Primero el Sol, que es tan enorme, 333.000 veces la masa de la Tierra, que soporta la fusión de hidrógeno en su centro y resplandece con luz y calor. Segundo los planetas, que son cuerpos oscuros que giran alrededor del Sol. Y tercero los satélites, que son cuerpos oscuros que giran alrededor de los planetas. Es imposible confundir estas tres clases de cuerpos. Un cuerpo es un Sol, un planeta o un satélite, y podemos decir al instante lo que es cada cual. Pero los planetas tienen una gran variedad de tamaños. Los astrónomos se dieron cuenta de ello en la primera década del siglo pasado, cuando fueron descubiertos cuatro planetas considerablemente más pequeños que todos los demás. Giraban alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter. Desde entonces se han descubierto en la misma región miles de otros pequeños planetas. Estos pequeños planetas fueron llamados asteroides, que significa parecidos a estrellas, porque eran tan pequeños que parecían puntos de luz en el telescopio, como las estrellas, en vez de expandirse en círculos luminosos como hacían los planetas más grandes. Pero los asteroides son planetas. Giran como los demás planetas alrededor del Sol, y la cuestión del tamaño es secundaria. En realidad se puede hablar de planetas mayores, refiriéndonos a los grandes, y planetas menores, refiriéndonos a los pequeños. No hay gran necesidad astronómica de hacer esta división, aunque los hombres siempre tenemos la costumbre de clasificar las cosas. Pero si hacemos la división, se plantea el problema de dónde trazar la línea entre los planetas mayores y los menores. Antes del descubrimiento de los asteroides, el planeta conocido más pequeño era Mercurio, que tiene un diámetro de 4.820 kilómetros, aproximadamente dos quintos del de la Tierra y solo una treintava parte del planeta más grande, o sea Júpiter. Mercurio es un mundo pequeño, pero siempre ha sido considerado como un planeta y a nadie se le ha ocurrido llamarlo de otro modo. En cuanto a los asteroides o planetas menores, el que se descubrió primero, 1 de enero de 1801, es también el más grande. Fue llamado Ceres y tiene un diámetro de 1024 kilómetros, equivalente a un poco más de un quinto del de Mercurio, y una masa de solo media centésima de la de Mercurio. Como puede verse, hay una gran diferencia entre Mercurio y Ceres. Hasta hace pocos años, parecía razonable decir que un planeta mayor tenía las dimensiones de Mercurio o más, y que un planeta menor o asteroide tenía las dimensiones de Ceres o menos. En 180 años no se había hallado ningún objeto planetario que confundiese el asunto por encontrarse en un plano intermedio entre Mercurio y Ceres. Pero entonces se determinó al fin el tamaño de Plutón. Si su diámetro es aproximadamente de 2.270 kilómetros, es dos veces y media mayor que el de Ceres, y Mercurio tiene un diámetro de un poco más del doble del de Plutón. En términos de masa, Plutón tiene tal vez 16 veces más masa que Ceres, y Mercurio aproximadamente 16 más que Plutón. Dicho en pocas palabras, Plutón está a medio camino entre Mercurio y Ceres. Entonces, ¿en qué lado de la frontera deberíamos colocarlo? ¿Deberíamos considerarlo un planeta mayor o un planeta menor, asteroide? Podríamos hacer cualquiera de las dos cosas. En realidad poco importa, pero para evitar la polémica de los astrónomos, me permito una sugerencia. ¿Por qué no llamar Mesoplaneta, y que Meso significa intermedio en griego, a cualquier planeta más pequeño que Mercurio y más grande que Ceres? Plutón sería el único Mesoplaneta conocido hasta la fecha. ¿No sería lógico? Plutón y Caronte. Dos mundos hermanos el mundo menos conocido del sistema solar es Plutón, pero ahora estamos averiguando algunas cosas interesantes sobre él gracias a un extraordinario golpe de suerte. En 1978, el astrónomo James W. Christie descubrió que Plutón tenía un satélite, al que llamó Caronte por el nombre del barquero de la mitología griega que transportaba las almas de los muertos a través del río Estige hasta el reino subterráneo de Plutón. Cada 124 años Caronte inicia un periodo quinquenal durante el cual, visto desde la Tierra, pasa directamente por delante de Plutón y después por detrás, describiendo una órbita completa en 6,4 días. Este periodo de eclipses regulares corresponde a cuando Plutón está más lejos del Sol, y de nuevo a cuando está más cerca de él. Se da el caso de que Caronte fue descubierto precisamente antes de que empezase su período quinquenal de eclipses y los astrónomos todavía están observando ávidamente los efectos. Además, Plutón está ahora en el punto más próximo de su órbita, lo cual quiere decir que se halla en la mejor posición para ser estudiado desde la Tierra. Si Caronte hubiese sido descubierto solo cinco años más tarde, los astrónomos habrían perdido su gran oportunidad y habrían tenido que esperar dos siglos y medio los siguientes eclipses en el punto más próximo, aunque seguramente habríamos enviado antes ondas a Plutón. Lo primero que los astrónomos han podido determinar durante los eclipses es el tamaño de los dos cuerpos. Midiendo el tiempo que tarda Caronte en cruzar la faz de Plutón a la velocidad que sabemos que lleva el satélite, se pueden calcular las dimensiones de Plutón y de Caronte. Así se pudo determinar que Plutón tiene solo unos 2.270 kilómetros de diámetro. Esto lo convierte en el más pequeño de los planetas. En realidad es más pequeño que los siete satélites más grandes del Sistema Solar. Por ejemplo, solo tiene un décimo de la masa de nuestra Luna. Pero no sería justo llamar asteroide a Plutón. Plutón es un cuerpo intermedio. Muy pequeño para ser un planeta y muy grande para ser un asteroide. Caronte es todavía más pequeño. Solo tiene 1280 kilómetros de diámetro, lo cual equivale a la mitad del de Plutón. Esto hace que el conjunto Plutón-Caronte sea lo más parecido que conocemos a un planeta doble. Hasta el descubrimiento de Caronte, el sistema Tierra-Luna fue lo más parecido a un planeta doble, pero la Luna tiene solo una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Cuando dos mundos están cerca el uno del otro los efectos de marea retrasan sus rotaciones. Así, el efecto de marea de la Tierra ha retrasado la rotación de la Luna hasta el punto de que esta muestra solo un hemisferio a la Tierra al girar a nuestro alrededor. La rotación de la Tierra se retrasa también debido al efecto de marea de la Luna, pero la Tierra es tan grande que aquel efecto hasta ahora solo ha sido parcial. Pero Plutón y Caronte están únicamente a una distancia de 19.600 kilómetros, o sea, una veintava parte de la que hay entre la Tierra y la Luna, y esto acrecienta en gran manera el efecto de marea Plutón-Caronte. Además, Plutón y Caronte son tan pequeños que el retraso se produce más fácil y rápidamente. El resultado es que las rotaciones de ambos mundos se han retrasado hasta el punto de que cada uno muestra solo un hemisferio al otro. Se enfrentan de manera permanente y giran uno alrededor del otro como si fuesen las dos mitades de una pesa de gimnasia. Son los únicos dos mundos del sistema solar que giran de esta manera, uno alrededor del otro. Durante los eclipses, los astrónomos tienen la oportunidad de aprender más sobre la constitución de Plutón y de Caronte, estudiando la luz infrarroja que reflejan. Cuando Caronte está detrás de Plutón, vemos únicamente la luz reflejada de este. Cuando Caronte sale de detrás de Plutón, vemos la luz reflejada de Andos, y si restamos el reflejo de Plutón, solo tenemos la luz reflejada por Caronte. Partiendo de esta luz reflejada, en marzo de 1987, los astrónomos de la Universidad de Arizona empezaron a deducir la naturaleza química de aquellos mundos y de sus atmósferas. Han descubierto, por ejemplo, que la superficie de Plutón parece rica en metano, una sustancia que en la Tierra es parte importante del gas natural que consumimos como combustible. El metano se congela a una temperatura muy baja, de manera que incluso a la temperatura de Plutón, que puede ser de menos 204 grados 400 F, parte de él se evaporará y convertirá en gas. Parece por tanto que Plutón tiene una atmósfera de gas metano de una densidad aproximada de una nueve centésima de la Tierra, o el décimo de la densidad de la tenue atmósfera de Marte. Naturalmente, la temperatura es más baja en los polos de Plutón, por lo que hay allí más metano congelado. Plutón puede tener casquetes polares de metano que aumentan cuando se aleja del Sol. Los astrónomos se sorprendieron al ver que la luz reflejada por Caronte era muy diferente de la de Plutón. Debido a que aquel es más pequeño que este, tiene menos tracción gravitatoria. No puede retener también las moléculas de metano gaseoso, y el metano se ha escapado de él durante los miles de millones de años de existencia del Sistema Solar. Lo que queda es agua congelada, que no se evapora a las frígidas temperaturas de Caronte y que por tanto no se pierde. En consecuencia, mientras Plutón tiene una superficie de metano y una atmósfera muy tenue también de metano, Caronte está helado y no tiene una atmósfera significativa. Antes del descubrimiento de Caronte en 1978, los astrónomos no habrían podido imaginar que consiguieran tan pronto una información tan detallada sobre el lejano Plutón. El caso del planeta desaparecido: la ciencia tiene sus contratiempos. De vez en cuando, un descubrimiento que parece muy satisfactorio y que anuncia a otros se desvanece de repente. Lástima. Por ejemplo, cualquier objeto que sea lo suficientemente grande, de al menos una décima parte de la masa del Sol, se calentaría tanto en el centro, al formarse, y ejercería tanta presión gravitatoria allí, que sus átomos centrales se romperían y fundirían, produciendo enormes cantidades de radiación. Dicho en otras palabras, un objeto que sea lo suficientemente grande sufre una combustión nuclear y se convierte en una especie de bomba de hidrógeno cósmica a la que llamamos estrella. Cuanto mayor sea la masa, más grande, caliente y brillante será la estrella. Júpiter, el planeta más grande que conocemos, tiene solo una masa igual a una milésima de la del Sol. No es lo suficientemente pesado como para iniciar las reacciones nucleares en su centro, y por esto no brilla. Solo lo vemos por la luz reflejada del Sol. Si estuviese solo en el espacio, sin ninguna estrella cerca de él, sería completamente oscuro. Sería una enana negra. Negra porque no brillaría, y enana por su pequeño tamaño. Nunca hemos localizado planetas que giren alrededor de otras estrellas. En primer lugar, la luz que reflejarían sería muy pálida, dada la gran distancia de otras estrellas. En segundo lugar, la débil luz sería anulada por el brillo de la estrella próxima alrededor de la cual giraría. Pero supongamos que alguna estrella tuviese un planeta con una masa 50 veces mayor que la de Júpiter. Esto todavía no sería suficiente para provocar las reacciones nucleares, pero su interior podría ser lo bastante caliente como para hacer que en la superficie del planeta irradiase grandes cantidades de luz infrarroja e incluso un poco de pálida luz visible. Esto no sería mucho pero haría que el objeto fuese más perceptible que si brillase solo con luz reflejada. Tal objeto, de tamaño intermedio entre un planeta grande y una estrella pequeña, podría llamarse nana parda, no del todo negra. En 1985 fue detectado un objeto muy cerca de la pequeña estrella Vaniessbroeck 8 (Vb8). Vb8 era bastante opaca, pero el nuevo objeto lo era todavía más, y la luz que emitía era principalmente infrarroja, que es menos energética que la luz visible. La luz era exactamente igual que la que habría cabido esperar de una enana parda, y los astrónomos que la detectaron por primera vez en el Observatorio de Kitt en Arizona estaban seguros de que aquello era lo que habían observado. Lo llamaron Van Biesbroek 8b, VB8b. Hubo alguna controversia sobre si había que llamar a VB8b planeta muy grande, de aproximadamente 50 veces la masa de Júpiter, o estrella, muy pequeña, de aproximadamente una veintava parte de la masa de nuestro Sol. La mayoría se inclinó por considerarlo un planeta muy grande. Si era tal como lo llamaban, habría sido el primer planeta detectado que estuviese girando alrededor de una estrella diferente del Sol. Lo apasionante era que ahora que se había descubierto una enana parda, un tipo completamente nuevo de objeto celeste, las mismas técnicas revelarían tal vez muchas otras. El estudio de tales objetos podría darnos nuevas ideas sobre lo que ocurre en el centro de los cuerpos masivos, y podríamos comprender mejor todas las estrellas, incluido nuestro Sol. En realidad, incluso era posible que hubiese tantas enanas pardas en el universo que resolviesen otro enigma. Las estrellas que vemos parece que constituyen solo el 10% de la masa que aparentemente tiene el universo. Tal vez, el otro 90% está constituido por enanas pardas. Desgraciadamente, después del descubrimiento de VB8B, no se han producido más de este tipo. Tal vez había de esperarlo. Eran objetos dudosos, muy difíciles de ver, y podría ser que nuestros instrumentos astronómicos no fuesen bastante potentes para la tarea. Algún avance más y podrían detectarse nanas pardas por todas partes. Quizás. Entonces ocurrió algo peor. En verano de 1986, los descubridores quisieron echar otro vistazo a VB8B y se encontraron con que no podían localizarlo. Un segundo grupo que trabajaba con un telescopio de infrarrojos en Mauna Kea, Hawaii, tampoco pudo encontrarlo. ¿Qué había ocurrido? Desde luego, VB8B no podía haberse trasladado. Si era un planeta que giraba alrededor de la estrella opaca VB8, estaría en órbita a su alrededor, lo mismo que se mueve Júpiter alrededor del Sol. En tal caso podía ser que desde la última vez que había sido vista, la enana parda VB8B hubiese pasado detrás de la estrella VB8, o al menos lo bastante cerca de ella como para perderse en su resplandor. Sin embargo, para hacer esto en el tiempo transcurrido desde su descubrimiento habría tenido que ser muy masivo. Cuanto mayor es la masa de un objeto, mayor es la atracción gravitatoria entre él y otro objeto masivo, y más rápido el movimiento de uno alrededor del otro. De hecho, su masa tendría que ser tan grande que habría alcanzado las reacciones nucleares y brillaría como una estrella. Esto no podía ser. Entonces, ¿qué otra solución podía haber? Bueno, era posible que hubiese habido algún error en la primera observación y que VB8B no existiese. Y esto es una contrariedad casi más grande que el propio objeto. Nota. Desde que escribí este ensayo, se han dado a conocer otras enanas pardas. Véase los objetos intermedios y la masa oculta, Isaac Asimov, audiolibro generado por Leer con los oídos.